tengo 10 años de edad, estudio en la Escuela Básica Santa Eduviña. Mi hobby es cantar, modelar y sobre todo estudiar. Y represento con mucho orgullo al municipio Tubores. Tubores, en la elección municipal 9 Esparta. Siguiente grupo, Tubores, Antolín, Maneiro, Nico. Excelente pasarela de la profesora Brendy Salazar. Profesora de la Academia Mini Princesita 9 Esparta. Y llamamos al escenario. Está en color champán y en su parte superior está bordado con lentejuelas doradas y pedrería plateada con bordales de color bronce. La falda está confeccionada en tul con un degradé de tonos ocre y dorado, dando un toque sobrio y elegante en su caminar, haciendo que esta princesa destaque en esta pasarela. Fue diseñado por César Ferreira y confeccionado por la señora Nubis Cardona. Y así despedimos a nuestra participante Mini Princesita Tubores. Y ha llegado el momento de la banda de Mini Simpatía. Mini Princesita, municipio Tubores, Lisa Lazar. Hermosa creación que luce Tubores la noche de hoy. Despedimos a Lynn Salazar. Y ha llegado el momento de entregar la banda de mejor. La banda de actitud, y es para la representante del Mini Princesita Municipio Tubores. Y la próxima banda es Mejor Rostro, y es para la cual la puntuación queda en cero y el jurado nuevamente delibera los votos. Ángeli, por favor. Aquí tenemos nuestras 8 participantes finalistas para la corona. El presidente del jurado que me entregue el sobre para las 4 finalistas. Por favor, Willy Agnes. A que dé un paso al frente. Mini Princesita por la Mar. Ella es la ganadora de la primera finalista. Segunda princesa. Entrega la banda. William Isberes ella. Segunda princesa a por la Mar. ¿Ok? Y nuestra tercera princesa, la representante de Arismendi. Tercera princesa.
Ahora llamamos al centro del escenario. Al centro del escenario, a la representante de la Asunción. Y tumores. Mis amores, agárrense de mano. Agárrense de mano. Agarradas de la mano para saber quién será Baby Princesita Nueva Esparta y Mini Princesita Nueva Esparta Nacional. Nuevamente. Primero nombraré a Mini Princesita Nueva Esparta Nacional. Al decir el resultado, automáticamente la ganadora es la otra chica. Y Mini Princesita Nueva Esparta Nacional es Tumores. Y la ganadora es la representante de La Asunción, Valeria Daza. Mini Princesita Nueva Esparta. Y Lynn Salazar, Mini Princesita Nueva Esparta Nacional. Tenemos a las dos ganadoras. Lynn Salazar y Valeria Daza. Le pedimos por favor a la segunda princesa y a la tercera princesa para la foto del cuadro. Y le pedimos a las demás participantes que por favor. Eso es. Fuerte los aplausos para el cuadro de las ganadoras. Estas son nuestras representantes que estarán compitiendo en la ciudad de Caracas, representando al estado Nueva Esparta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron la noche de hoy. Para mí fue un placer haber compartido con todos ustedes. Igual a ti, muchísimas gracias, Angeli, por haber formado parte de la animación conjuntamente con mi persona, talento nacional, talento neoespartano.